días, ya estamos despiertos, hemos recogido la tienda, ayer dormimos aquí, estamos muy cerquita de la carretera, pero es el sitio más llano y más adecuado que vimos. No está mal, a pesar de que ahora se escuchan mucho los camiones, por la noche no se ha escuchado nada. Además, como que nos da un poquito más de protección dormir cerca de la carretera, porque Eslovenia es el país con más osos pardos de Europa. Hemos recogido todas las bicicletas, que hemos tardado un ratito, y nos hemos dado cuenta de que nos falta una cosa, que son las gafas de sol de Óscar. Lo único que nos queda es dar marcha atrás y mirar todos los sitios por los que hemos estado a ver si aparecen. Empieza mal el día, vamos a ver qué tal continúa. Todos los sitios que estuvimos ojeando para acampar, a ver si es que se han caído por aquí. Ahí va Óscar. ¡Parece que ha habido suerte! ¡Parada número uno! ¡Conseguido! ¡Hombre, si todas las misiones se acaban tan rápido, vamos a dar la vuelta al mundo muy rápido! ¡Alabado sea el Señor! ¡Cómo te quiero! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has caído? ¡Por Dios! ¡Ven aquí conmigo! ¡Yeah! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Qué mal ha pasado, eh! Pues lo he pasado fatal, ¿tú sabes? Lo... Cuando tenga una gafa sabrá lo que se echan de menos. ¡Hombre, mira, lo no, cuando aquí la pierda! ¡Ah, sí! ¡Que no se puede ir a la vuelta al mundo sin gafas! Pues dicho esto, nos vamos a cocina. Vamos a cambiar el destino y vamos a poner aquí... Cocina, así se llaman los pueblos en Eslovenia. Uy, licina no, cocina. Misión desayuno. Aquí en Eslovenia. Siempre mi trabajo es una tesis de investigación, de ver qué supermercado es el más barato de cada país. Y ahora pues estoy emocionada, es un momento emocionante. Tenemos el Eurospin y el TUS. Vamos a probar con el Eurospin. Ahora vamos a tener que coger el móvil traductor porque somos veganos y no queremos que se nos cuele ningún ingrediente. Pero como esto está en esloveno, pues es un poquito complicado, así que tengo que ir con el traductor en la mano. De momento, bananas, que se llama igual en todos los sitios del mundo de momento que hemos visitado, se llama banana. Arsadislani, debe ser esto, cagahuetes. Mira, akcija parece ser que significa oferta. Acija, mermelada, breseque. Bueno, mermelada de fruta del bosque. Para adentro. Hombre, con esto podemos hacer una ensalada de lentejas fría. Está bien. ¿Veis? Cartel en el esloveno, pero producto en italiano: pomodori, pelati. ¿Dónde vamos? Vamos a un sitio que es wifi, a subir vídeos, a aprovecharnos de la wifi ajena y luego seguimos la ruta. Pues ya hemos subido el vídeo que teníamos que subir. He descubierto una aplicación espectacular que lo que hace es que te dice dónde hay wifi en todo el mundo y la velocidad de subida y de bajada. O sea que para lo que nosotros hacemos, de momento,
de cine. Y ahora vamos a seguir, que Blanca tiene muchísimas ganas de comerse la subida que viene ahora. Sí, tengo muchísimas ganas. Madre que te parió. He estado 2 horas esperando. El señorito en el hotel, trabajando, y yo aquí guardando la bici. Pasando frío. Hombre, frío, no se puede decir con esto que hace, que la gente lo está viendo, ¿no? Sí, pero la gente no sabe el frío que hace. Sí que lo sabe, frío. Sí que lo saben. Sí. Hace frío. Sintoniza Radio Eslovenia 95.3 de la frecuencia modulada. Bueno, definitivamente estamos en el fondo de escritorio de Windows. Fijaos. Qué bonito. ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo me gusta Eslovenia! Experimento 1 de colada en plena naturaleza. A ver, hasta ahora habíamos lavado ropa, pero a mano, normal. Sí. Pero vamos a probar el truco que vimos en Vique Canine, que cogía esta, una bolsa como esta que se estanca, metía agua y un poco de jabón y raca raca. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que lo suyo es hacer esto con agua corriente ilimitada, pero nosotros no tenemos, así que con la bolsita de 10 litros a ver hasta dónde llegamos. ¡Ay, ay, 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 barrigota! ¡Vaya barrigota! ¡Comedorle, comedorle, comedorle! ¡Vaya barrigota! Un chorredoncito, igual me pasa un poco. ¿Ahora cómo más? Caga pompa, ya está bien, ya está bien. Caga pompa. ¡Venga! ¡Pasároslo bien! ¡No os mováis de ahí, eh! Ahora cerrarla bien. ¿Qué estás haciendo? ¡Centrifuga! Está ropa, está limpia, no sé yo, ¿eh? No. Como que era instantánea. Ya te digo. Dice, bueno. Bueno, estamos jugando a la ruleta rusa. A la ruleta parda, ¿por qué? Porque, bueno... Hemos estado leyendo y resulta ser que hay bastantes osos en Eslovenia. Bastantes, como que es la ciudad de Europa con más osos. Ahora mismo con la más situación... osos pardos, a lo mejor, yo qué sé. Estamos acampados en una zona por ahí metida por el bosque y no hemos tenido la precaución de hacerlo bien del todo. O sea, lo que recomiendan es hacer un triángulo. Es decir, acampar en un sitio, hacer la comida en otro sitio y colgar la comida a 4 metros de altura en otro sitio. A 60 metros de distancia. 60 metros, 60 metros de distancia de donde vas a dormir. Es muchísimo. Bueno, la hemos colocado como a 30 metros la comida, sí. Si llega. Y la ropa no la hemos puesto en otro sitio. En fin, que esperemos que no nos coman los osos. ¡A partir de ahora! No colgamos más vídeos. Es que nos ha comido un oso. Que nos ha comido un oso. No lo sabéis. Así que nada. Tú tienes. La aventura parece ser que ya iba a acabar con esta toma, pero esperemos que acabe ahí. Nosotros tenemos la teoría. Hola.
Esto no es la situación normal, la que se graba la gente. Mira, la Blanca ya se pone en plan momia para hacerse la muerta. No, que dicen que no es buena idea, ¿eh? Hacerse la muerta. Ya. Bueno, total, que nosotros tenemos la idea de que durmiendo cerca de la carretera nacional, pues no van a ver tanto oso. Pero claro, la gente nos dice que los osos se acercan hasta los porches de las casas. Bueno, lo que hemos hecho ha sido tocar el timbre de la bici, que es un sonido metálico que parece que los ahuyenta, los sonidos metálicos. Y ahora vamos a poner una hora o dos horas de música máquina aquí con el portátil. ¿Tú crees que si ponemos en YouTube música antiosos saldrá algo? Seguro. Vamos a probarlo. Luego lo probamos, vale. Bueno, pues eso. Que paséis buena noche y lo dicho, hasta mañana, si los osos quieren. For the love.